Bueno, voy a presentar a mi primo Tito Rivas Macei, que va a hacerles una, él es poeta, y nos va a hacer una declamación de un poema que construyó aquí en la sala de espera. Imagínense ustedes qué honor. Adelante, Tito. Bueno, debe aclarar que yo fui abogado 40 años, pero me cansé de aquel bufete, los juicios, los honorarios, maldiciendo hasta el billete. No es que yo sea millonario, son vainas de calendario. El poema que escribí ahorita fue esperando a mi médico de cabecera, ¿no? Se llama Lágrimas de la Sierra. Salí de Mérida hace 40 años y volví hace 15 días. Y me conseguí con una manera conflictiva, ¿no? Para el tráfico. Escribí lo siguiente: había caído la tarde, la brisa soplaba celestina, venía del páramo soñador, olor a tierra mojada, removida por labradores cosechando la cultura. Solo quiero que mi canto sea sonoro y muy sincero, para irradiar el sentir del sentimiento mío, porque mi ciudad ya no es la misma. Es agitada. Solo vuela feliz el águila legendaria, recitando dolor a su plegaria y tronando toda la montaña. Está llorando el alma de la sierra. Muy bonito, muy bonito.